En la palabra casi siempre muchas veces la oración se acompaña de ayuno. A lot of times in the word we see that the word is accompanied with fasting. Hay oración y ayuno. There's prayer and fasting. ¿Con qué asociamos el ayuno? And what do we associate fasting with? Nosotros en la iglesia tenemos algunos conceptos. En el mundo, el concepto del ayuno es más lejano. And here in the church, we have some ideas about the of fasting. Algunos piensan en Juan el Bautista, que gente así que se visten de pieles y viven en el desierto y comen langostas y ayunan. A lot of people, when they think of fasting, they think of John the Baptist dressed in these weird clothes and eating these weird insects. ¿Pero qué dice la Biblia acerca del ayuno? But what does the word say when it comes to fasting? El ayuno técnicamente lo que significa es abstenerse de comer. Okay, so fasting technically means abstaining from food. Ahí está el platillo de su almuerzo. Okay, there's lunch. Hay variedad. There's variety. Puede ser con hielo. It could be with ice. O sin hielo. Or without ice. O calentadito si quieren. Or no even sé. Warm water. Uh-huh. La palabra ayuno conecta simplemente eso, abstenerse de comer. So fasting really means just not having any type of food. A veces alguna gente lo ha extendido a otros, a abstenerse de otras cosas. And some people have actually taken fasting to abstain from certain types of foods. A veces puede ser un ayuno parcial. Y entonces ayuno de solamente frutas y verduras, por ejemplo. Sometimes it's a partial fast where they just have fruits and vegetables. O ayuno natural, le dicen algunos. Or some people call it a natural fast. Otros ayunan de postres. Some people fast from desserts. Yo le he dicho a mi esposa que yo he ayunado muchos años de la berenjena. Yeah, I've told my wife I fasted for many years from eggplant. Eggplant. Pero eso no cuenta, no es ningún sacrificio, me dice. But that's not really a sacrifice, is it? El ayuno es importante en la Biblia de que sea abstenerse de algo deseado. Okay, in the word, the fasting is important because you're actually abstaining from something. Y es algo temporal con el objetivo de enfocarnos hacia el Señor. And it's something temporary with the goal to focus on the Lord. Y quiero estas mensajes llamarlos un único deseo, la bendición de ayunar. And in this series we're calling it my only desire or one only desire. A la hora de ayunar estamos enfocándonos en nuestro único deseo que es Jesús. And at the end of this our only desire is Jesus. Y estamos diciéndole a todos los otros deseos que hay solo uno. And we're saying to every other desire, there's only one desire, which is Jesus. Vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Okay, let's pray and put this time in the hands of the Lord. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra. And Lord Jesus, we thank you for your word. Y gracias porque tu palabra nos enseña a caminar. And your word teaches us how to walk rightly. Y hoy queremos escuchar acerca del ayuno y escuchar de ti, Señor, qué quieres de nosotros. And Lord, we'd like to hear directly from you, Father, regarding fasting and what you would like to say to us. Yo te pido, Señor, que tú agregues poder a estas palabras, Señor, y que den fruto en nuestras vidas. And Father, and I ask that you just add power to these words and that they will bear fruit in our lives. Gracias, Señor. Thank you, Father. Amen. Amen. Algunas veces el mundo asocia el ayuno únicamente con gente rara. Many times the world associates fasting with weird people. ¿Verdad? Gente muy natural o que practican yoga y cosas de ese estilo, ¿verdad? Yeah, the people that are naturalists, that practice yoga, those type of people. Sin embargo, Dios nos llama a ser un pueblo diferente. But the word calls us, or the Lord calls us to be a different type of people. Y aunque el mundo no entienda la razón de un ayuno con objetivo espiritual, nosotros tenemos que entender esos ayunos. And even though the world may not understand that fasting is actually a spiritual experience. Y yo he compilado unas frases con las cuales podemos resumir cuando ayunamos, qué es lo que le estamos diciendo a Dios.
And I've compiled a few phrases here that when we fast, what is it that we are actually saying to the Lord? La primera es, el ayuno le dice a Dios, te adoro. Okay, the first one is, fasting is telling God, I adore you. ¿En qué parte de la Biblia uno adora a Dios por medio del ayuno? In what part of the Bible does fasting say that I adore the Lord? Resulta que cuando Jesús tenía 8 días de nacido y lo llevaron al templo a dedicarlo, había una profetisa llamada Ana que estaba allí. It turns out when Jesus was only 8 days old and they took him to the temple, there was a prophetess there named Anna. Y Ana sabía que este era el Mesías. And Anna knew this was the Messiah. Pero dice que ella había enviudado de muy joven y ya tenía como 60 o 70 años de vivir dedicada a Dios en el templo. And the word says that Anna became a widow at a very young age, so she was serving in the Lord for approximately 60 to 70 years. Y dice que ella adoraba a Dios con ayuno y oración. And the word says that she adored the Lord in prayer and fasting. Y ahí podemos decir, cuando estamos ayunando dedicado al Señor, es una forma de adoración a Él. So then we can say that when we are actually fasting, it is a form of adoration to the Lord. Y es una tal vez menos popular que cantar. And it's actually not as popular as singing. Pero es muy efectiva por otras razones también. But it is very effective for other reasons as well. Entonces el ayuno le dice a Dios, te adoro, y en segundo lugar, dependo de ti. Okay, fasting, besides saying I adore you, it's also saying I depend on you, Lord. ¿Cuántos saben que necesitamos comer para continuar viviendo? How many of you know we need to eat in order to continue living? Pero podemos abstenernos de comer un tiempo, algunos más que otros. Yeah, but we can not eat for a few days, some longer than others. Y a la hora de decirle a nuestro cuerpo y a todo nuestro ser, es decirle, mi única dependencia es de Dios. And we're actually telling our body our dependence is on the Lord when we are in fasting. Quiero leerles Deuteronomio 8:3. Like to read Deuteronomy 8:3. Dice, Dios te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó de que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Deuteronomy 8:3, he humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known to teach you, that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. La última parte del versículo la citó ¿quién? Who's quoted this last part of the verse? Jesús la citó, ¿en qué contexto? And Jesus quoted this in what context? Cuando lo tentó el diablo en el desierto después de 40 días de ayuno. Yeah, Jesus quoted this verse too when he was tempted in the desert after fasting for 40 days. Pero es interesante, dice, te humilló y te hizo pasar hambre y te enseñó que no solo de pan vive el hombre. And it's very interesting because the word says here, he humbled you, causing you to hunger, but that man does not live on bread alone. Es muy diferente leer en Mateo 4 en la tentación de Jesús, no solo de pan vive el hombre, y eso nos entra aquí. It's very easy to read and where Jesus quoted this verse, but it's just head knowledge. Pero cuando estás ayunando y le estás diciendo a tu cuerpo, no solo de pan vive el hombre, lo vas a sentir y lo vas a sentir diferente. Yeah, but when you're actually fasting and your body is hungry, then you have to say, man does not live by bread alone. It becomes real. Es una manera de ponernos en dependencia de Él. It's one way to depend on the Lord while we're fasting. Él es nuestro proveedor, ¿sí He's o no? He's our provider, is He not? El tercer lugar, el ayuno le dice a Dios, te adoro, dependo de ti, es en serio. Okay, so fasting says, I adore you, I depend on you, and this is serious. Es como un sello de que esto es original. Mi arrepentimiento es en serio. Okay, and you're saying this is serious, my repentance, my fasting is serious. Y estamos poniéndonos en, como en inglés se llama, the
drawing a line in the sand y diciendo hasta aquí, ¿verdad? Y esto es en serio, vamos a marcar una diferencia de aquí para allá. So what we're actually saying, this is it, this is the line I won't cross, this is where I'm at right now. Y hay varios pasajes, ¿se acuerdan en el libro de Jonás? Okay, do you remember the book of Jonah? Jonás es enviado por Dios a Nínive para un mensaje de arrepentimiento. Okay, the Lord sends Jonah to Nineveh for to preach a message of repentance. Después de la experiencia con el pez y todo, eventualmente llega a Nínive. After his wonderful experience with being swallowed up in the fish, he decides to obey the Lord. Y en el capítulo 3, él predica el arrepentimiento y todo el pueblo dice, esto es en serio. But in chapter 3, he actually does preach the message of repentance, and the whole town says, this is serious. El juicio de Dios es que si no se arrepienten, en unas pocas semanas va a haber desastre. The message was that the judgment of God will hit the town if you do not repent of your ways within the next few weeks. Pero el rey de Nínive declaró un ayuno para todos, incluyendo los animales. Yeah, and the king of Nineveh declared a fast even amongst the animals. Y el Señor escuchó y puso pausa a su juicio. And the Lord heard them and he paused the judgment upon Nineveh. Y hay otros pasajes que hablan acerca de que esto es en serio. And there are other passages that speak about fasting being quite serious. En Joel 2, ya mencioné Jonás 3 y en Esther 4. And Esther 4. En Esther también, Esther tenía que ir a presentarse delante del rey para poder pedir misericordia para su pueblo. In Esther chapter 4, she had to present herself before the king to plead for her people. Y ella mandó a decir, yo estoy ayunando, todo el pueblo ayune conmigo, porque esto es en serio. And she let everybody know, I'm fasting, please everyone join with me in this fast because this is serious. Otro es, en 2 Samuel capítulo 12, el arrepentimiento del rey David. And another passage is 2 Samuel. Cuando David había mandado a matar Urías, cuando había pecado contra Betsabé, el juicio de Dios venía contra él a matar a su hijo. Okay, and we read where David killed Uriah, and then he was with his wife Betsabé, and the judgment of God was going to fall upon him, was going to kill his firstborn. Y David se postró en ayuno por días pidiendo misericordia del Señor. And King David fell down before the Lord, fasting for many days, pleading for the life of his son. Diciéndole, esto es en serio. And he was saying, this is serious, Lord. Sin embargo, el Señor igual se llevó la vida de ese pequeño. But the Lord decided to take the life of the child. ¿Cuántos saben que Dios sigue siendo soberano? And how many of you that God is sovereign? Aunque ayunemos, Él sigue siendo soberano. Even though we may fast, He is still sovereign. Y esto es importante mantenerlo en perspectiva. And it's very important to keep this perspective. Dios no está obligado solo porque dejamos de comer unos días. Yeah, God's not obligated to do anything just because we stop eating for a few days. Sin embargo, si dejamos de comer unos días, Él ve... Ah, mira, está en serio. Yeah, but nonetheless, we fast for a few days, and he goes, "Oh wow, look at this! They're actually serious here." A veces hoy en día tomamos el arrepentimiento muy liviano, muy light. Nowadays, we take repentance just too light. Ay, señor, me robé 2 millones de pesos, y entonces uno dice, "Ay, pídale perdón al señor." We say, "Oh Lord, I stole 2 million colones." Oh, that's okay. Just ask for forgiveness. Una oracioncita de 30 segundos y listo. A 30-second prayer and you're set. Y sí, pero ¿dónde está el arrepentimiento? Well, yes, but where's true repentance? Y a la hora de estar estudiando eso, yo pensé, voy a recomendarle a algunos hermanitos a tomar un ayuno para ver si es en serio. Yeah, and then after studying this, I go, I'm going to have to speak to a few of my members here to see if this is serious for them. No es algo que se nos ocurre cuando nos metemos la pata, cuando cometemos un error, un pecado, decir, ay, voy a ayunar 2 días para sentir el arrepentimiento. Yeah, it usually doesn't come to mind that when we do make a mistake, hey, I'm going to fast for a few days and come before the Lord in true repentance. Pero sí hay valor en eso. But there is value in that. Hay otro es en serio que tenemos que agregar a este. Again, there's something else we need to add to, which is also quite serious. Primero, ¿quién es el vencido? Okay, who is the victor? No, el vencido. Oh.
Defeated. The defeated, excuse me. ¿Quién es el vencido? Who's the defeated? Sí, pero el vencido en la guerra espiritual, ¿quién es? Who's the defeated one in the spiritual warfare? El otro día yo estaba con una amiga y ella sola, nosotros hablamos del enemigo, del diablo, ella solo le dice el vencido. Yeah, I was speaking with a friend the other day, we're talking about the enemy, Satan, and all his foes, and all she can say is that he is the defeated. Y me encantó. And I really like that. Y yo dije, oh, well, ver si puedo cambiar el léxico que uso para decirle siempre el vencido. Yeah, so I decided, well, I'm going to change my language to use the same. He is the defeated. El ayuno también es decirle al vencido, es en serio. And fasting is also telling the defeated, this is serious. Es poner el pie y decir, hasta aquí. It's as putting your foot down and saying, up to here. Y hay momentos donde es necesario hacer esto. And there are times in our lives where it's actually quite necessary to do this. Hay sanidades que Dios ha traído a mi familia únicamente después de muchos días de ayuno. And there has been healing in my own life that the Lord has brought it only after a few days of fasting. Hace un tiempo el Señor nos estaba guiando a Sofía y a mí a tomar un paso muy complicado. A few years ago, the Lord was directing us to take a very different or a step in a different direction. Y decidimos ayunar un par de semanas. And so we decided that we needed to fast for a few weeks. Y afinar nuestros oídos a la voz de Dios. And we needed to fine-tune our hearing with the Lord. Cometimos un pequeño error. Well, we made a small mistake. Cuando nosotros ayunamos, a Sofía le da mucho frío. When we fast, Sophie gets really cold. Y, ¿verdad? Porque uno padece más frío. Because you just naturally just get a bit colder when you're not eating. Y el error fue, además fuimos a orar a un lugar ahí por Monte La Cruz de Heredia. So we decided to go up to the mountain where it's actually quite colder to pray. Ese fue el error. That was our mistake. A Playa del Coco, mejor. We should have gone to the beach instead. Pero a veces necesitamos decir esto es en serio. Necesitamos escuchar a Dios. But there are times in our lives where we say this is in serious. This is something I'm going to do. O hemos estado peleando contra el vencido y decimos hasta aquí. Or sometimes we find ourselves fighting against the defeated one and we say this is it. El ayuno también le dice a Dios, te adoro, dependo de ti, es en serio y mi carne no me domina. Okay, so fasting says, I adore you, I depend on you, this is serious, and my flesh, no me domina. Huh? Doesn't rule. ¿Quién es el jefe de tu vida? Who's the person in charge of your life? ¿Quién es el jefe de tu vida? Who's in charge of your life? Es decirle a tu cuerpo, usted no es el jefe de mi vida. You're telling your flesh, you are not in charge of my life. Nuestro cuerpo nos pide muchas cosas. Our body asks for many things. Entre muchas, comida. And a lot of it's food. Pero también hay otros deseos que tiene el cuerpo. But there are other desires the body has. Y cuando ayunamos, todos esos deseos se empiezan a apagar. And then when we start fasting, all those fleshly desires just start dying off. Porque le estamos diciendo que no es el jefe. Because we're telling our flesh, you are not over me. ¿Se acuerdan en los salmos tantas veces que David decía, alma mía, ¿por qué estás así? Alabe al Señor. You know, many times we read in the book of Psalms where King David says, oh my soul, why you're like this, let's praise and worship the Lord. Es la voluntad de David diciéndole al alma, ojo, levante la mirada. Actually, King David is speaking to himself. He says, no, we're going to serve the Lord. Y de alguna manera es nuestra voluntad diciéndole al cuerpo, salado, usted no es el jefe. And then we're actually saying, sorry, flesh, you are not in charge here. Si tú estás empezando a ver que tu lucha contra tu carne es algo que estás perdiendo mucho, un ayuno te puede ayudar mucho. And if you find yourself that you're battling against the flesh and you're losing, fasting is a good way to remedy that. No es fácil, pero es bueno. It's not easy, but it works. Uno de los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5 es el dominio propio. One of the fruits of the Spirit in Galatians 5:25 is self-control. Y el ayuno es un ejercicio de dominio propio.
And fasting is a very good exercise in self-control. Es muy bonito pedir amor, gozo y paz de los frutos del Espíritu Santo. Yeah, it's very nice to ask for love, patience. Pero no es tan fácil pedir dominio propio, pero es parte del fruto de los discípulos de Dios. And it's not as easy to ask for self-control, but it is part of the fruits of the Spirit. Otro versículo que anoté ahí es Corintios 6:12, donde Pablo dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Yeah, and Paul also says, everything's permitted to me, but not everything is beneficial to me. Y dice, no dejaré que nada me domine. And he also says, I will not let nothing dominate me. No dejaré que nada me domine. I will not let anything dominate me, Paul says. Y si tú estás viendo cosas que están empezando a dominarte y deseos externos, no permitas eso. And if you see things that are actually starting to dominate in your life, don't allow it. Y un buen ayuno puede ayudarte en el dominio propio y alinearte con la voluntad de Dios. And fasting will actually help you with self-control, and it will align you directly with the Lord. El ayuno le dice a Dios, te adoro, dependo de ti, es en serio, mi carne no me domina, y por último, prepárame, fortaléceme. Okay, so fasting says, I adore you, I depend on you, this is serious. My flesh does not dominate me, and I'm going to be prepared and strengthen me. Ahí hay una imagen de Jesús en el desierto. Okay, there we see Jesus in the desert. Después de ser bautizado, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para iniciar su ministerio público. Okay, after Jesus was baptized, he was led into the desert by the Holy Spirit to begin his earthly ministry. Y también Moisés fue llevado a un ayuno antes de ejecutar la obra de salvación que él trajo. And also Moses was also directed by the Lord to have a fast before he began his work. Elías tuvo una experiencia parecida. Elijah as well. Y hay otros. And there are others in the Word. Pero es otra manera cuando Dios te está pidiendo hacer algo muy difícil, un buen ayuno con oración te va a fortalecer y te va a preparar. And when the Lord is calling you to do something difficult in your life, prayer and fasting is really a good way to get the direction you need from the Lord. ¿Se acuerdan en el Evangelio cuando había un hombre cuyo hijo tenía un espíritu maligno? Okay, do you remember in the Gospels where a man had his son was oppressed by an evil spirit? Y los discípulos trataron de echar fuera ese demonio y no pudieron. And the disciples tried to cast out the demon and they couldn't. Y entonces Jesús echó fuera el demonio con una palabra. Yeah, and Jesus cast out the demon with one word. Y después los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos y tú sí? And then the disciples asked, why could you do it and we couldn't? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, ese tipo solo con oración y ayuno. And Jesus' answer was, this type does not come out only by prayer and fasting. Ahora, yo creo que eso no era que cuando aparece un demonio de ese estilo, hay que ayunar 22 días para que el demonio se vaya. Yeah, I don't think that if you got this type of situation on hand that you need to fast for 22 days. Yo creo que lo que Jesús estaba diciendo es, para echar fuera a este demonio hay que ser un hombre de ayuno y oración. So what Jesus was really saying is to cast out these types of spirits, you have to be a person of prayer and fasting. Imagínense que aquí hay una caja muy pesada. Okay, imagine that there's a big heavy box here in the front. Y yo la trato de levantar, ay, no puedo. And I try to lift it up and I really can't. Y algunos de ustedes también, ay, tampoco puedo. And then some of you can and to try and you just can't pick it up. Y después Mauricio viene y la levanta y la lleva para afuera. And then Mauricio comes along, he picks it up and he walks out with the heavy box. Y nos dice, para levantar esto hay que ser un hombre de gimnasio. And then he says, in order to pick up this box, you have to be a man that goes out to the gym and works out. Hay que ser un hombre de ayuno y oración. Yeah, it's wise to be a person of prayer and fasting. El gimnasio espiritual es eso. That's our spiritual gym. Y haces tu ejercicio a solas para ejercerlo rápidamente en público y se nota la diferencia. And you do your spiritual exercise in private and then it is noticed in public. ¿Quién quiere ser preparado por Dios?
Who wants to be prepared by the Lord? ¿Quieres esperar hasta que haya algo que no puedes hacer para empezar a ayunar o vas a hacer tu gimnasio espiritual de antemano? So are you going to wait for an opportunity to come where you're going to fail, or are you going to start preparing now and begin your spiritual workout? El ayuno le dice a Dios todas estas cosas juntas. So this is what fasting says altogether. Te adoro, Señor. I love you, Lord. I adore you. Dependo de ti, eres mi único proveedor. I depend on you. You are my provider. Esto es en serio. This is serious, Lord. Mi carne no me domina. My flesh will not dominate me. Y Señor, prepárame, fortaléceme. And Lord, prepare me, strengthen me. Hay valor en el ayuno. There is a lot of a value in fasting. Y la pregunta que yo quisiera hacer es, ¿la Biblia dice que debemos ayunar? So my question is, does the Bible say we need to fast? ¿Es un mandamiento? Is it a commandment? ¿O es algo opcional? Or is it optional? Is fasting optional? No es un mandamiento y tampoco es opcional, es parte de la fortaleza espiritual. Okay, it's not a commandment, it's not optional. Optional, it's just part of our spiritual growth. Para el pueblo de Israel, había un ayuno que era un mandamiento para todo el pueblo un día al año. Okay, for the children of Israel, there is a commandment for fasting one day out of the year. En Levítico 16 habla del día de expiación, que era el día más santo de todos los días que tenían. Okay, in Leviticus 16 it talks about the day of atonement. Era el más solemne de todos los rituales que hacían. It was one of the most sacred holidays of all the rituals that the era el día donde el sumo sacerdote hacía un montón de cosas para poder entrar al lugar santísimo y derramar unas gotas sobre el arca del pacto. It was a day when the high priest entered the holy place where he was able to drip blood on the ark there. Y eso representaba la expiación, el pecado de todo el pueblo estaba siendo puesto sobre esas gotas de sangre. And so when the priest went in to sprinkle the blood, it was actually atoning for the sins of the people. Y todo el pueblo ese día tenía que estar en ayunas. And the entire people that day had to be fasting. Como para enfocarlos de la importancia de este evento. And the idea of fasting was to actually focus on the importance of this event. Ahora, este ritual nosotros ya no tenemos que hacerlo. So today we don't really need to do this anymore. Porque este ritual anotaba hacia quién. Because this pointed towards Jesus. Jesús fue el único cordero cuyas gotas en la sangre de su sangre llevaron nuestro pecado. Okay, and Jesus shed his blood for us. He has been made atonement for us. Pero era interesante pensar de que todo el pueblo ayunaba ese día. But it's interesting to note that the whole city, the whole town fasted that day. Y ese es el único mandamiento de ayuno que hay. So that's actually the only commandment that we see in the word about fasting. Sin embargo, Jesús sí, cuando él empezó a predicar el Sermón del Monte, él habla del ayuno como algo que se espera de los discípulos. Y ahorita vamos a leerlo. But we also see when Jesus was preaching on the Sermon of Mount, he spoke about fasting and how he expected his people to do so. Invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 6. So let's go to Matthew chapter 6. El Sermón del Monte vino inmediatamente después de regresar de la tentación, y eso Jesús está dando los principios del reino de Dios, predicando eso. Okay, so the Sermon on the Mount came directly after the desert. Out of the desert, and he was actually setting the stage here. Y él estaba dando las pautas del reino de Dios. And he was giving actually the pauses or the steps for the kingdom of God. Y en Mateo 6:1 dice, habla acerca de obras de justicia, que es
las obras que los cristianos tenemos que empezar a hacer para demostrar que hemos sido cambiados. And in Matthew 6:1 it talks about the works of righteousness that we as believers need to do so that people from the outside can see we are believers in Christ. Y dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. So Matthew 6:1 says, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Algunas traducciones hablan de obras de justicia como buenas obras. Yeah, and some other translations say works of righteousness as good works. O buenas acciones, o hacer el bien. Or good actions, or doing good. Y Jesús está diciendo, no hagas el bien para que te vean. And what Christ is saying is, don't do good so that others see you. Y después empieza con tres ejemplos. So then he starts with three examples. Versículo 2. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies con trompeta. Y al final del versículo, les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. So verse 2 says, when you give to the needy, do not announce it with trumpets. And towards the end, he says, truly I tell you, they have received their reward in full. Entonces, la primera obra de justicia es dar a los pobres. So the first work of righteousness is to give to the needy. Y Jesús no dijo, oye, les recomiendo que den a los pobres. And Jesus is not saying, hey, I'm going to, you know, let you know it's good to give to the needy. Él dice, cuando des. He's saying, when you do. A los pobres, hágalo de esta manera. Give it in this fashion. Y él ahí empieza a describir que tu izquierda no sepa lo que está haciendo tu derecha. And then he goes on to say, don't let your left hand know what your right hand's doing. No es literal eso. Eso es una actitud de no andar fanfarroneando con lo que vas a dar a los pobres. And it's not really literally that your left hand's knowing what your right hand's doing. He's just simply saying, don't talk about it. Don't gossip about it. Y más que nada la actitud del corazón. What's more important is the attitude of the heart. Tú das en adoración al Señor. You give in adoration to the Lord. El siguiente es acerca de la oración y está en el versículo 5. The next is according to regarding prayer, and this is in verse 5. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta estar de pie en las sinagogas, en las esquinas, en las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Okay, Matthew 6 verse 5 says, and when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. Entonces, la segunda obra de justicia que dice es la oración. Okay, so the second works of righteousness is prayer. Otra vez, no está en los 10 mandamientos que tienes que orar. So we don't see that prayer is in the 10 commandments. Pero está implícito que los hijos de Dios van a orarle a Dios. But here we see that the children of God do pray to God. Y aquí él dice cómo orar en secreto y no estar publicando tu vida de oración. Yeah, and here he's sharing, pray in secret, but don't announce it to everybody. Y en este pasaje es donde da las pautas de cómo orar y el Padre Nuestro está aquí en este pasaje. And also he goes on to share how to pray and he gives us the Lord's Prayer. Y ahora sí vamos al versículo 16. Let's go to verse 16. La primera obra de justicia es dar a los pobres, la segunda es orar, la tercera es ayunar. Okay, so the first work of righteousness is give to the needy, to pray, and the third one is fast. Versículo 16 dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Verse 16, when you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward in full. ¿Te diste cuenta que hay recompensa por ayunar? So, did you notice that there is a reward for fasting? Dígale al que está a la par, hay recompensa de ayunar. There's a reward when you fast, go on. Si lo haces en secreto o si lo haces calladamente.
Yeah, if you do it secretly without a lot of gossip. Otra vez es la actitud del corazón. Once again, it's the attitude of the heart. Y ahorita Jesús empieza a decir cómo sí hacerlo. And then now the Lord goes on to say how to fast. Versículo 17, pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino que solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. And verse 17 says, but when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen. And your Father who sees what is done in secret will reward you. Lo que hacía alguna gente, ¿se acuerdan del fariseo que dice, es que yo ayuno dos veces a la semana y doy limosna y no sé cuánto, y este publicano, él, gracias que no soy como él. So do you remember the Pharisees, oh, I fast 2 days a week and I give to the poor, but look at that over there. Él recibió recompensa de su ayuno. Do you think he received a reward for his fasting? Ya la había recibido a la hora de anunciarlo así. Yeah, so we received it when he announced it. Pero para las personas que ayunan en secreto delante del Señor, hay una recompensa. But those that fast in secret, there is a reward from the Lord. Ellos lo que hacían era ponerse algún maquillaje del volcán Turrialba o algo como para verse mal ese día. So what they would do is put on some mud from the volcano just so they'd look horrible that day while they were fasting. Y llegar sin bañada y ahí todos demacrados y decir, ay, es que estoy ayunando hoy. And they show up without bathing and looking horrible. They say, oh, I'm fasting today. Y lo que está diciendo Jesús aquí es, no haga eso. But what Jesus is saying, don't do that. Que sea un día normal. Just make it a normal day. Ahora, yo pienso que no está mal comunicárselo a las personas. So I don't think it's a bad thing to share with others that you are fasting. Va a ser necesario comunicárselo a la gente en la familia. Yeah, it's sometimes quite necessary to let the family know. ¿Verdad? Sofía y yo, cuando yo alguno deja de comer, la mitad de la comida en la casa no se come. So when we fast, you know, the food just doesn't get eaten in the home. Tenemos que planificar y decir, bueno, esta semana compremos menos porque vamos a ayunar tal día. So we plan because we'll say I'm buying less this week because we're going to fast such and such a day. No, entonces no está mal decirle a la gente. It's not bad to let people know you're fasting. Y si alguien te ofrece galletas ahí, no, gracias, estoy ayunando. You can say if someone's offering you a cookie, say no, thank you, I'm on a fast today. A veces tenemos tentación de mentir y decir es que estoy a dieta y no sé qué. Yeah. Sometimes we have this temptation to lie, say no, I'm on a diet, but no, we can say we're fasting. Creo que es más la actitud del corazón. It's more the attitude of the heart. No soy más espiritual que tú porque estoy ayunando. I'm not more spiritual than you because I'm fasting and you're not. No soy mejor que nadie. I'm no better than anyone else. Yo estoy haciendo esto en un acto de adoración a Dios. I'm doing this as an act of adoration to the Lord. O porque estoy pidiéndole al Señor arrepentimiento genuino. Or I'm asking the Lord for a true repentance. O porque estoy diciéndole al diablo hasta aquí. Or I'm saying to the enemy, up to here, no more. O Señor, prepárame porque sea lo que me estás llamando. Or I'm telling the Lord, prepare me for what you are calling me to. O el Señor está diciendo, esto es lo que quiero hacer en Costa Rica o en tu zona o entre tu pueblo, y tú quieres identificarte con el deseo de Dios. Or it could be that the Lord is saying, this is what I'm doing in Costa Rica, in your town, in your area, and I want you to identify with the Lord's desires. Todos esos son razones válidas para ayunar. Those are all valid reasons to start a fast. Y comunicarlo está bien, con tal de que no sea una actitud de soy mejor que tú. Yeah, and it's okay to share that you are fasting as long as you're not doing it in an arrogant attitude. A veces los títulos que tenemos en nuestras Biblias hace que separemos textos que deberíamos de leer juntos. Yeah, sometimes the Bible says that there are certain texts in the Bible that we need to read together. Vean el versículo 19. Let's look at verse 19. Dice, no acumulen para sí tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido destruyen. En la tierra, perdón, donde la polilla y los óxidos destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Verse 19, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen,
ni los ladrones se meten a robar. Verse 20, but store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. For where your treasure is, there your heart will be also. ¿Será que hay tesoro en el, parte de la recompensa de ayunar es tesoro en el cielo? Yeah, part of the treasure or the gift of fasting, do you think there's a treasure in heaven? Puede ser. Could be. A veces hay recompensa aquí en la tierra porque cuando pusiste la red, Dios hace un cambio y trae una sanidad y hay un irrumpimiento. And sometimes the treasure of fasting could be because there's healing, because there's a breakthrough in your life. Could be on the earth as well, not only in heaven. Pero podría ser también que hay tesoro eterno para nosotros. But also there's an eternal treasure in heaven for fasting. Y me encanta el versículo 21 pensando en el ayuno. And I love verse 21 in regards to fasting. Estamos diciéndole, Señor, tú eres mi tesoro, mi corazón está en ti. So what we're actually saying is, Lord, you are my treasure. My heart is in you. Las delicias de comer y dice, eso no es mi tesoro. And the delicacies of food, that is really not my treasure. You are, Lord. Y estamos alineando nuestra vida a nuestro amado. And we are actually aligning ourselves with our Lord Jesus Christ. ¿Qué creen? ¿Debemos de ayunar? So what do you think? Should we start a fast? Y es algo que queremos empezar a hacer más. And this is something that as a church we'd like to do more often. Sé que hay personas que ayunan. I do know that there are people here that do fast. Pero tal vez todos podríamos hacer un poquito más. So maybe all of us can do just a little bit more. Por las razones que hemos visto. For the reasons that we have seen here in the scripture. Porque Jesús dijo, los discípulos de Dios harán esto. Because Jesus says that my disciples will do this. ¿Cómo ayuna un diabético? Con mucho cuidado. So how does a diabetic fast? Very carefully. Hay que tener cuidado. Si algunas personas tienen problemas médicos para ayunar. Yeah, some people do have medical issues regarding fasting. Sin embargo, yo creo que sí se puede con algunos. Un ayuno natural, por ejemplo, comer frutas y verduras. Si dejas de comer pan 3 días, vas a ver cómo tu cuerpo te lo empieza a pedir. So I'm sure there's a way if you just stop eating bread or just eat fruits and vegetables, that might be a way to look at it. Y a un diabético le sirve no comer pan por 3 días. Yeah, and it's good for a diabetic not to eat bread for 3 days. Entonces, hay que ser flexibles también. And it's also good to be flexible. También en una definición ampliada de lo que es ayuno, a veces necesitamos abstenernos de otras cosas que nos están dominando. And sometimes when we're fasting, we need to abstain from other things that may be actually causing us problems. ¿Qué son algunas cosas no alimenticias de los cuales a veces sería bueno ayunar? So what are some things that are not food that's good to fast from? De Facebook, ¿ok? Facebook. De redes sociales. De televisión. Television. Quitarnos el teléfono un rato. The cell phone. Todas esas cosas que cuando empezamos a ver de que hay tensión porque necesito ver qué lo último que postearon de mí. Un buen ayuno de eso te puede ayudar. Sometimes it's good to fast to see what people are saying about you on social media. Y creo que sería un complemento al ayuno de comida. And it's actually a good complement to fast from the media, social media, television along with fasting. Yo no trataría de ser solo eso porque creo que el ayuno de comida es lo que está en la Biblia, ¿verdad? Yeah, and fasting from food is what's in the Bible. Okay, el ayuno no es solo lo que dejamos de hacer, sino, Señor, yo quiero estar contigo. Okay, so fasting is not just leaving food, but it's saying, Lord, I want to be with you. Y llenar nuestra vida con Él. And fill our lives with Him. Y el tiempo de ayuno puedes llenarte con un poco más de palabra, un poco más de oración, un poco más de adoración. And these times of fasting is a perfect opportunity to fill your spirit with more of the word and more of praise and worship. Entonces no es solo vaciar
el tanque de lo que está mal, sino agregarle lo que está bien. And it's not just emptying your tank, so to speak, of food, but to fill it with the Word of God. Y es una adoración, es lo primero que vimos. And it's a form of adoration. It's one of the first things we've seen. Tampoco es venir con la actitud, uy, Señor, qué pereza, estoy ayunando otra vez. And we don't come with the attitude, oh, Lord, what a bummer, I'm fasting again. Tu cuerpo va a decir, qué pereza, pero tú tienes que decir, qué gozo. Yeah, your body may say, oh, wow, this is difficult, but your spirit's going to say, what a joy. Entonces, ¿y ahora qué? And now what? Lo primero que quiero decir es que el ayuno es algo personal. So one of the first things I like to say is fasting is personal. Entonces, si hay alguien diabético, tú tienes que hacer un ayuno preparado para ti. So someone diabetic say, you know, you have this special type of fasting. Algunos de ustedes tienen muy desarrollado el dominio propio, otros tienen que irlo desarrollando a pasito de bebé. Yeah, some people have a very strong self-control. Other people need to develop it or make it grow stronger. Entonces, yo estoy haciendo una luz a que creo que todos podríamos ayunar un poco más. So what I'm actually saying is I believe all of us can fast just a little bit more. Sin embargo, que cada quien vea a ver cómo lo va a hacer. But once again, each and every person's unique and you have your own way of doing it. Y hay muchas maneras, tiempos y formas de hacerlo. And there's many ways to fast. Y tal vez esta semana lo que puedes ayunar es dos comidas. So maybe you just need to fast two meals this week. Y la otra semana, tres. And maybe next week, three. O tal vez vas a ayunar un día esta semana y la próxima semana tres. So maybe you'll fast one day this week and next week three. Tal vez vas a hacer un ayuno de solo jugos. So maybe you'll just do a juice fast. Esos son un poco más fáciles para los dolores de cabeza. That's a little bit easier when you have the headaches. Jugos y café a veces también. Juice and coffee. O Jesús te está diciendo no, de solo agua. Or maybe the Lord is saying no, just water. Lo que quiero es que seas obediente a la voz de Jesús dentro de tu corazón. What I want you to be is obedient to the voice of the Lord in your heart. Y que cada quien defina con él el tiempo y la forma. And that each and every one of you identify your type of fast with the Lord. Y yo quiero hacer una convocatoria de que ayunemos más en estas próximas tres semanas. So I'd like to make a call that all of us begin a fast, increase our fast with these next 3 weeks. Algunos podrán ayunar mucho más que otros. Some can fast longer than others. Pero quiero que ayunen más que ayer. But I'd like you to fast more today than what you did yesterday. Y yo quiero hacerlo con usted. And I want to do it with you. Mm-hmm. Y hay una razón por la cual estoy convocándola para ahorita. And there's a reason behind all of this and why I'm calling for a fast. Esta semana pasada que estuvimos en Congreso, había un hermano aquí de otra iglesia que me entregó una palabra profética en un papel. So when we had our prophetic conference, a man came from another church and he handed me a prophetic word that he received. Y era muy para mí como pastor de esta iglesia. And it was really quite for me as a pastor of this church. Y he estado pensando y meditando en esto. And I've actually been chewing and meditating on this word. Y lo tenía, y de hecho yo tenía pensado arrancar otra serie el día de hoy. And actually I was going to start another type of series today. Pero Dios confirmó por medio de otros lados que quería hablar acerca del ayuno. But the Lord confirmed through various other means that the Lord wanted me to speak about fasting. Pero hay una oración que vino en ese papel que me dio ese hermano que dice, convoca ayuno y oración. Y mostraré mi gloria y mi favor estará en este lugar. So one thing that was on the paper that was given to me was says, call for a prayer and fasting and I will show my glory and favor upon this place. Entonces, pidámosle al Señor su gloria y su favor sobre este lugar. So let's ask the Lord for his glory and favor upon this place. Y hay una tercera razón por la cual está convocando una oración por estas tres semanas. Hay otra razón por la cual quiero convocar un ayuno por estas tres semanas. And there's another reason why I'd like to call for a fast for these next 3 weeks. Y es que hay una convocatoria nacional en la iglesia evangélica hacia el ayuno. Okay, and there's actually a national call to fast through the evangelical churches. Hacia el domingo 28 de mayo. And it starts the 28th of
para terminar el domingo 28 de mayo. Oh, it's actually going to finish the 28th of May. ¿Cuánto faltan para el 28 de mayo? How many days left till the 28th of May? 3 semanas. 3 weeks. Y ese es el día que la Iglesia Evangélica ha puesto como el día de evangelismo global en Costa Rica. And actually that's a day of evangelism, global evangelism for Costa Rica. Entonces, a la hora de ayunar también oremos por la evangelización de nuestro país. And while we're fasting, let's also fast and ask in prayer for the evangelism of our country. La Biblia dice que Dios no desea que nadie se pierda. The word says that the Lord desires for none to perish. Y él anhela que el reino llegue a todos. And his desire is for the kingdom of God to reach everyone. Y a veces cuando estamos muy cómodos en nuestras vidas, nos despreocupamos del dolor de los que se están perdiendo. And oftentimes when we're very comfortable in our own lives, we neglect or just don't think about the pain and suffering the others are having. Un ayuno te va a afinar un poco más a los dolores que tiene él hacia los perdidos. And actually fasting is a good way to sense his heart for the pain that the Lord has in his heart towards those underprivileged people. A la hora que nosotros estamos ayunando, afinamos nuestros sentimientos, los alineamos con los de él. See, and fasting also causes us to align our feelings with the Lord's feelings. Entonces les voy a dejar esa tarea. So I leave this as homework for you. Y la próxima semana vamos a escuchar unos primeros testimonios. And next week we're going to hear a few testimonies. Y a ver qué es lo que el Señor quiere hacer en ti. And let's see here what the Lord wants to do in you. Señor, es nuestro único deseo. The Lord is our only desire. Y hay una bendición al ayunar. And there is a blessing when we fast. Pongámonos de pie y vamos a orar. Let's stand and pray. Padre Celestial, queremos decirte que tú eres nuestro único deseo. Lord, we just like to say that you are our only desire. Que tú eres nuestra razón de ser. That you are our way of being. Que nos alineamos contigo. And we align ourselves with you, Lord. Y Padre, yo te pido que ahorita mismo tú nos pongas esa carga a nuestro corazón, qué es lo que nos toca a nosotros hacer en respuesta a esta palabra que tú nos has dado. And Father, I ask that you just place upon us the burden upon our hearts and how you want us to respond to the message that we have just heard. Queremos ser un pueblo obediente. We choose to be an obedient people. Queremos ser un pueblo que acata tus deseos. We choose to be a people that catches your vision. Y no deseamos ser personas dominadas por nuestra propia carne. And we do not want to be ruled by the flesh. Sino que tú seas nuestro único Señor. And we just ask for you to be our one and only Lord. Yo te pido, Señor, por aquellos que están sintiendo temor o se están sintiendo ansiedad a la idea de ayunar algo, Señor. And Lord, I just ask that you, I just pray for those that are feeling fearful or anxious in regards to fasting. Y Señor, hay libertad en ti, Padre. And Lord, there's liberty in you. Y queremos también entender si no es un buen momento para alguien, Señor. And Lord, we just conscious also of if it's just not the right time for someone. Pero que podamos escuchar de ti esta convocatoria, Señor. So, Lord, we just hear the call that you've given us to fast. Y Señor, si hay personas aquí que tienen que ayunar de televisión o de Facebook o cosas de ese estilo, Señor. And Lord, if there are people here that need to fast from television or Facebook or other things. Señor, que nos des esa convocatoria en nuestro corazón. And that you give that burden upon our hearts as well. Que también queremos ser personas obedientes. And we choose to be obedient, Lord. Y no ser dominados por nada. And not be dominated by those things. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Me gustaría cerrar en oración en grupitos de dos o tres personas. I'd like to close in prayer in groups of two or three people.
Reúnanse en oración y pídanle al Señor por fortaleza. Pray and ask the Lord for strength. Y que el Señor le dé fortaleza a mi compañero. And ask the Lord to give strength to the person you're praying for.